Bienvenidos un día más al canal. El vídeo de hoy es... voy a hacer una serie de vídeos, a ver si recopilo un poco todo lo que tengo por hacer. Que cuando me decís, ¿qué vas a empezar nuevo? Pues no, no voy a empezar nada nuevo, ni tengo intención. Tengo intención de ir terminando cosas. ¿Por qué? Pues porque tengo muchas cosas para empezar. Y he decidido hacer una serie de vídeos que os iré enseñando de distintas cosas que tengo para ir haciendo. Algunos son grandes, otros no son tan grandes. Entonces, he decidido que en este primer vídeo voy a hacer los kits rusos que tengo por hacer. Deciros que son de dos casas distintas, que son las que más me gustan a mí de las casas rusas, y eso que me gustan muchas cosas. Porque tengo también, o sea, My Bobbin tiene diseñadoras maravillosas, que ya las habéis visto en otros canales, y que a mí también me gustan muchísimo. Por ejemplo, lo habréis visto en el canal de Ira. ¿Quién más ha enseñado? Que haga memoria de los que he visto yo, de los que me acuerdo más que nada, porque me he visto, pero... Otra cosa será acordarme. Bueno, el caso es que ya sabéis que pues, el mundo ruso dentro del punto de cruz es uno de los referentes que tenemos todos. Entonces, aparte de que bordan, que te mueres las rusas, pero ellos también tienen mucha variedad. Tienen desde lo clásico hasta lo más moderno. Y yo me gusta un poco de todo. ¿Vale? Tengo alguna diseñadora que me encanta, que no me veis coser cosas de ellas, pero me he comprado cosas, ¿eh? Tengo que decirlo. Que en My Bobbin alguna vez entro y pico, pero vamos, como el que más. Tengo, por ejemplo, las chicas estas de espaldas, que es una preciosidad, me encanta, me gustan todas. Las chicas viajeras también me gustaban todas. No es que las haya comprado todas, compré algunas. Alguna puede que la enseñara por el canal. Creo que lo estaba haciendo Cristian de Stitching with Fru. Creo que estaba haciendo uno de los gatos que yo... Bueno, a mí los gatos me apasionan. Y me gusta muchísimo los gatos estos que tenían en los paisajes dentro. El amanecer, el anochecer. Y un día pues... los cogí. Bueno, los tengo por hacer, pero ahí están. Últimamente estoy como recopilando un poco todo lo que tengo por hacer, todo lo que me gustaría hacer, y veo que no tengo tiempo. Entonces, pues es lo que nos pasa a todos. La lista interminable de cosas y años de vida que no tenemos. Entonces, os voy a enseñar lo que tengo, así que dije, esto lo tengo sí o sí, y lo haré. Y aquí falta uno que ya está hecho, que ya creo que os lo enseñé. No sé por qué, pero me apetece volverlo a hacer. Que es el de la ballena. Esto es de... Os voy a ir enseñando uno por uno. Os estoy hablando así en general por haceros una introducción. Para deciros, pues eso, que también me gusta el mundo ruso. Me gustan algunos kits, pues por ejemplo los de Leti Stitch, los de Merezka, los de... Hay muchos, muchos que me gustan. Pero vamos a empezar con estos y luego seguiré enseñándoos cosas que tengo para terminar. O sea, para empezar, ya. Que hay muchos que tengo en una lista... Pero a lo mejor no están ni comprados, porque ya sabéis que yo hago una lista de cuarentena, y si cuando ha pasado un tiempo, un año o por ahí, ya no me gusta, pues ya lo desecho. Porque es que si no, o sea, si fuera amor a primera vista, pues yo tendría la casa llena de cosas de punto de cruz, y no puede ser. No hay espacio. Si no tengo espacio ni para los libros, y los libros me pasa lo mismo. Los libros tuve que hacer un día y decir, bueno, se acabó. Porque además yo soy de... Me gusta más leer... Leo mucho en tablet, todo hay que decirlo. Pero cuando hay un buen libro y el libro que me gusta de verdad o el autor que me gusta de verdad, me lo termino comprando en papel. Soy a la antigua usanza. Y creo que no soy la única, ¿eh? Porque todo el mundo que conozco a mi alrededor
que también le pasa lo mismo, que somos unos apasionados de la lectura. Al final, el libro que realmente te gusta te lo terminas comprando en papel. No sé si es por la mentalidad que tenemos, por... No lo sé. No me preguntéis porque no lo sé. Pero creo que lo hace mucha gente. Y eso de ir a una librería y ir, pues eso. A mí me pasó este verano que abrieron aquí una librería que ya estaba abierta aquí, pero era una librería como que te puedes sentar, hacerte un café, ponerte a leer y dije, esto es una maravilla. O sea, esto es una maravilla. Porque sí, aquí te puedes ir a una cafetería y ponerte a leer un libro, pero a lo mejor no hay el espacio de silencio que a lo mejor necesitas tú para concentrarte en esa lectura. Y allí me pareció, dije, bueno, es que aquí te sientas, te pones un libro y a lo mejor si te faltan si es una saga, por ejemplo, vamos a poner por caso, lo han hecho con toda la intención del mundo, o sea, de marketing saben mucho. Y entonces dije, es que claro, tú aquí empiezas una saga, tú te lees el primer libro y dices, me tengo que comprar el segundo. O sea, y vas directamente, te levantas de donde te estás tomando el café y leyendo y te vas directamente a la estantería a buscar el siguiente. Es así. Pero bueno, eso son técnicas de marketing. Pues aquí pasa un poco lo mismo. Y que me estoy enrollando, os estoy contando una película aquí que no viene al caso. Bueno, que entonces vamos a empezar por los grandes, os voy a explicar un poquito y en el siguiente vídeo os explicaré los pequeños, los de Old Forest en Broadery. Entonces voy a cortar aquí y os explico todo el proceso, que yo estos ya los he enseñado en el canal, lo que pasa que ya hace tiempo que los enseñé y a lo mejor o no habéis visto el vídeo o os habéis olvidado o eso. Y sí que os digo que alguna me vais a decir, ¿por qué no lo empiezas? ¿Por qué no lo haces? Porque no tengo tiempo. O sea, yo soy la primera que cuando lo veo allí en el armario me entran unas ganas locas de sentarme y empezarlo a preparar. Pero no tengo tiempo. Entonces, cuando me quede libre de todo lo que tengo en cola, que ya está empezado y que quiero acabarlo, pues entonces ya me plantearé meterme en estos, ¿vale? Que quede dicho para que luego no me digáis, oye, que te pongas a hacerlo ya, pues eso, que ya no puedo. Entonces, pues eso, vamos a empezar por los grandes y seguimos por los pequeños. Bueno, antes de empezar a enseñaros a hacer enseñaros el kit como viene, os voy a contar un poquito. Yo a esta gente las descubrí a través de un vídeo de una, creo que era una rusa. Si no recuerdo mal, era una rusa que estaba viendo. Bueno, entonces a mí ya sabéis que los cuadros grandes me pirran, o sea, son mis preferidos. Aunque luego digo voy a hacer alguno pequeño, pero al final termino que me gustan los grandes. Entonces esta casa es una casa que está en Moscú, creo, y es una casa rusa. Tienen vídeos, tienen un canal. Creo que os dejaré el nombre del canal y todo eso en la cajita de información. Y me mandaron un catálogo con cada uno de los dos que compré. Deciros que ahora no sé cómo está el tema, por lo de la guerra, no tengo ni idea cómo está el tema. Para comprarlo me refiero, por si os apetece. Deciros, a ver, si lo decimos en términos generales, no son baratos. Pero si tú miras todo el hilo que llevan, la tela y no sé qué, pues tampoco salen caros. O sea, estos cuadros son de unas dimensiones ya importantes. Entonces, pues, lo más, pues, están alrededor desde 200 para arriba. Depende del que elijas, claro. Hay muchos que son preciosos. Yo, por ejemplo, tengo algunos. Este, por ejemplo, que está en la portada, esta ardilla, yo la he visto cosida y la verdad es que es alucinante. Esta señora, lo bueno que tiene es que saben manejar muy bien los programas digitales. Hacen cuadros que a lo mejor en otras casas están como más oscurecidos, ellos le sacan el color real, cosa que a mí eso me encanta. Hoy os hice un vídeo también que era comparando dos casas, la de Golden con la de con esta. Esta se llama, bueno,
El nombre es, a ver, que os lo pongo aquí, a ver si lo veis, pero vamos, os lo pondré en la cajita de información. Fondue 4 Oca, o algo así se llama, Fondusco. Yo cuando he oído a las rusas es algo así como Fondusco o algo así, ¿vale? Tienen de todo, tienen paisajes, tienen flores, tienen, o sea, tienen verdaderas maravillas. Yo aquí lo tengo ya señalizado porque ya son los que me gustan a mí. Tienen hasta retratos aquí que les señalé yo. No sé por qué señalé esta página, pero bueno. Ah, ya sé por qué. Este de la niña, que este me parece que estaba también en Golden. Este yo creo que estaba en Golden. Creo, creo. No me hagáis mucho caso. Bueno, entonces, os enseño un poco los que yo tengo echado el ojo. Y hay algunos que quedan espectaculares. Por ejemplo, este de la tetera. A ver si lo enfoca. Este de la tetera queda impresionante. Yo lo he visto hecho y queda alucinantemente alucinante. Ese uno. Luego, este, que este lo tengo yo, este lo, porque me encantó y luego cuando vi cómo estaba hecho, a ver si luego enfoca, lo podemos acercar un poquito más. Sí. Cuando vi cómo estaba hecho este mantel, la alfombra, dije, esto tengo que hacerlo yo. Me parece maravilloso. Otro que tengo yo, que es los dos únicos que tengo, y ya vale, de momento, que no, que voy a tener vida para hacerlos más, para hacer más, es este. Este de la chica, que es, me parece una pasada. Este de la chica. Pero luego hay alguno que lo he visto hecho y me parece que es alucinante. Lo estoy buscando, chicas y chicos. Este es otro de los que me parecía precioso. Está en dos tamaños. A veces algunos están en tamaño un poco más pequeño y tamaño un poco más grande. Te dicen ya cuál es el que sale mejor o el original, para que me entendáis. Porque siempre hay uno que es el primero que hacen, que es el con el que hacen las pruebas, luego ya hacen las pruebas con el otro, pero lo ponen siempre en medidas que son bastante, bastante esto. Las medidas, o sea, en las medidas en las que lo ponen, quiero decir, que me atasco, suelen ser las medidas exactas del cuadro, que es lo bueno que tienen, que los hacen como si dijéramos a tamaño natural. Y quería buscar uno, pero que no lo encuentro, que es el que me pirra a mí del todo, pero es un poquito caro. Mira, para los que os gusten así las Madonas, mirad qué Madona tienen aquí, más bonita, con el niño. Me parece preciosa. Yo no soy de ser este tipo de cuadros, pero me parecen preciosos. Este también es muy bonito, también queda muy bonito, este de aquí. El de la concha, que son cuadros, a ver, son famosos. Lo que pasa es que están poco vistos, realmente son muy clásicos y están muy poco vistos. Pero yo quería uno que es el que a mí me lleva por la calle la amargura. Me ha llevado desde, bueno, lo llevo en la cabeza desde hace 5 o 6 años. ¿Sabes si lo encuentro? Lo que pasa que debe ser, para hacerlo debe ser telita, debe ser de esos de, céntrate en este y olvídate de todo lo demás. No lo tengo aquí. ¿Y cómo es posible que no esté en este catálogo? Vamos a mirar en el otro. Bueno, es este que veis aquí. Se llama La Escuela de Roma. Me parece impresionante este cuadro. Y las puntadas son 1000 puntadas por 775. O sea, una barbaridad. Deciros que estos cuadros llevan todos, son como los Golden, que son colores sólidos y colores combinados. Este en concreto creo que lleva 100, 200 colores, 110 que son
sólidos y combinados 90. O sea, tenemos para un rato para entretenernos, ¿vale? Este es mi caballo de batalla, que es el que me gusta, pero vale, no sé si valían 300 y pico euros o algo así. Entonces, pues, ¿qué queréis que os diga? Que no, de momento no. Y ahora vamos a pasar a ver uno y otro y os enseño así lo que hay. Os hago el unboxing y os lo enseño. Vamos a ver. Mirad, vienen en estas cajas, ¿vale? Que yo no los he sacado de aquí porque como no los iba a hacer todavía, pero nos los tienen preparados. A ver, este no sé si es uno o el otro, tengo que mirarlo. Vale, este no es este. Bien, entonces esto es como lo preparan, ¿vale? Te lo preparan en una carpeta, perdón que no la estáis viendo, te lo preparan en una carpeta, ¿bien? Y en este caso es el cuadro este, que os pondré una foto os pondré una foto en, ¿cómo se llama? En la pantalla, pero para que lo veáis. Es este, te dicen, tiene un número, un código y el día que lo has comprado. Este yo lo compré en la pandemia, en plena pandemia. Bueno, te ponen, lo tienes todo organizado ya, no tienes que hacer, si no quieres, no tienes que hacer absolutamente nada. Hay gente que se lo guarda aquí, hay gente que se lo pone en organizadores, pero los organizadores, ellos para guardar el hilo lo tienen con estos plásticos y aquí en este lado tienes la tarjeta donde te pone el color. Y para los puntos que va, parece un poco lioso al principio porque además está todo en ruso, no hay nada en inglés, con lo cual pues hay que pero sé que hay alguna compañera que ha hecho ya de estos, entonces jugamos con ventaja, ¿vale? Yo el día que me ponga tendré que estudiármelo todo de arriba abajo porque me lo miré en un primer momento, pero ya no me acuerdo. Entonces, todos los hilos que tiene, que los tenéis aquí, que lleva, este lleva abundante, porque claro, es grande. Este tiene 650 por 625 y son 200 hilos, 200 colores, 106 sólidos y 94 combinados, o sea, telita. Aquí tenemos todos los hilos, son unos cuantos, ¿vale? Veis que hay colorido de todo. Aquí viene la tela. Te pone la tela que tú pidas. Yo en este caso pedí, creo que era Aida 18, si no recuerdo mal. Que tendría que haber pedido Lugana 25, pero en aquellos tiempos pedí Aida 18. Y aquí, en este último, tenemos, a ver, el gráfico se puede pedir en digital o en papel. Ahora veréis que allí está, en el otro está en papel, que es más antiguo y lo pedí en papel y luego me lo mandaron en digital. Bueno, entonces aquí va el esto, en este pendrive va el digital. Tú lo pones y lo trabajas con el Saga o con alguno que lleve XSD. Por ejemplo, el Paradise también creo que nos serviría. No lo he probado, ¿eh? También tengo que decirlo. Bueno, en esta hojita que veis aquí vienen todas las instrucciones. Y aquí todos los organizadores hechos. Te los mandan ya hechos. Los organizadores para ponerte, solo tienes que hacer un organizador de agujas. Aquí está el organizador de hilos. O sea, no tienes que hacer los cartoncitos, no tienes que hacer nada. Está todo hecho ya. Tú aquí te pones el hilo que quieras y el simbolito. Te pone el número del color aquí. El 2089 te lo vas preparando de aquí y así pues aquí se mantienen los hilos sin enredarse y no están por ahí los hilos en una bolsa como lo tenemos en otros kits y todo esto. Entonces, ¿qué deciros? Pues que tengo ganas de hacerlo cualquier día, sí, pero no puedo de momento. Esto suelen tardar, pues solían tardar de 15 a 20 días, pero esperad, que no hemos terminado. Que no me acordaba yo de esto. A ver, están las instrucciones y luego
para que pongamos en los organizadores de agujas, nos han hecho ya las tablas. O sea, lo que nos cuesta a nosotros de poner los simbolitos y todo eso, te lo ponen en diferentes... para ponerlo en las tablas, para tenerlo allí clavado. O sea, es que está todo preparado. Está todo pensado, como se suele decir. Esto cuesta un ratico hacerlo, ¿eh? Cuando te pones así a hacer los organizadores de hilos, organizadores de no sé qué, tardan, suelen tardar 2 o 3 semanas en mandártelo. Claro, también es desde Rusia, con lo cual estamos un poco lejos los españoles. A ver, espera, que os muevo un poco. Y este es, por ejemplo, para los organizadores de agujas. O sea, a mí, ¿qué queréis que os diga? Que te den todo este trabajo hecho, que solo tienes que recortarlo y ponerlo, me parece, vamos, fantástico. Y con la carpeta, este es otro sistema de organización que ellos tienen y la verdad que funciona bien. Pero a mí me parece alucinante, ¿qué queréis que os diga? Me parece alucinante este sistema. Entonces, vamos a guardarlo, no vaya a ser que lo perdamos todo. De la caja no saldrá, pero... la ida nos la enseñó porque es una ida 18, que blanca, que ya hemos visto todos, ¿no? A ver, está a su sitio. Las instrucciones están todas en ruso, o sea, es un poco difícil, pero vamos. Las instrucciones supongo que serán como en todos los kits, que te dice que cómo tienes que tratar la tela, cómo hay que lavarlo después, cómo hay que... pues eso. Pero mirad, el colorido a mí me encanta. Este es uno de los cuadros que quiero hacer sí o sí. Tengo varios que tengo obligación, o sea, siento la obligación. Y en la carpeta, y así está todo guardadito en una caja. Bueno, este es uno. Y el otro que compré fue este. Porque no me digáis, espera, a ver. No me digáis a mí que no es bonita esta imagen. A mí me encanta. O sea, me encanta. Ahora, debe ser telita, porque esto debe ser... Y esto de aquí... Esto debe ser lo más fácil. Pero esta parte y esto... No quiero saber, vamos, el día que me ponga ya veréis cómo esto. Esto es un folleto, que no os lo he dicho, esto es un folleto donde te enseñan las exposiciones que hacen ellos en Moscú. Cómo lo preparan, cómo lo hacen, los detalles, te ponen algunos detalles, mirad. El detalle de la mesa del que os acabo de enseñar. El detalle de la mesa. Y luego distintos cuadros que tenéis para... Si os gustan los animales, los paisajes, los clásicos, lo que queráis. Moderno no tiene casi nada. Entonces, vamos con esta, que os enseño para que veáis. Esta venía de otra manera preparada porque, claro, es distinto. De otra manera, pero parecido también. Bueno. Esta carpeta era más pequeña. Viene, la tela era de MC en este caso, la otra no sé, creo que también es de MC. No lo he mirado, pero creo que también es de MC. También era ida 18 y aquí comienzan los hilos. Aquí otras para la exposición, lo que os acabo de enseñar. Este, como es más pequeño, este mide 325 por 455, no es muy grande, con lo cual pues este es más pequeñito, más se hace antes, pero mirad qué coloridos, mirad qué rojos tiene esto. A ver, que os voy a bajar un poco porque si no, no veis nada. Yo estoy aquí enseñando como si estuviera enseñando la Capilla Sixtina y no puede ser esto. A ver, miraros qué rojos, qué intensos, qué... Tiene una gama de colores maravillosa. Bueno, te ponen siempre un enhebrador. Y aquí nos han puesto también los mismos que os he enseñado antes, pero son de este cuadro, son hechos para este cuadro. O sea, ya están todos preparados. Que con esto ganamos un montón de tiempo a la hora de preparar el cuadro, ¿eh? Estos cuadros así tan grandes. Y aquí viene todo lo que es el gráfico. Yo este lo pedí después en digital, mirad.
viene una foto de lo que es. Y aquí, esto a mí me encanta. A mí esto me flipa. Porque esto lo llegaron a hacer con los Heaven también, con la casa Heaven. Y tú puedes saber en qué folio estás, en qué cuadrante, y te vas haciendo la idea. Yo esto lo hice con el del gato. El que hice del gato era así. Este lleva 49 folios. O sea, es pequeño, pero tampoco es pequeño. O sea, telita marinera. Di que toda esta zona de aquí pues es fondo y se hará más o menos pues a la carrera, ¿sabéis? Ahora, tiene una cara preciosa. A mí me encanta la cara que tiene. A ver. Y no os voy a enseñar el esto, pero bueno, es una cosa parecida a Heaven o a Golden. Más bien a Golden que a Heaven. Y lleva, pues eso. Os puedo enseñar así un trocito. El folio, que se ven perfectamente. Y aquí tenemos lo mismo que en el otro lado, para que nosotros lo recortemos y lo pongamos en los organizadores, tanto de agujas como de hilos. Creo que merece la pena. Yo cuando los vi dije, yo quiero tener uno de estos, porque son cosas que aquí no vemos mucho, y que si te gustan los cuadros grandes, pues la verdad es que es una casa que engancha. A lo mejor habrá alguien que me diga, a mí no me gusta para nada. Bueno, para gustos los colores. Entonces, pero un cuadro de estos queda espectacular, y más cuando dices que lo has hecho a punto de cruz, porque quedan tan bien que parecen fotos. Con eso os digo ya mucho, me parece. Os digo ya mucho. Así que nada, que esto es lo que os quería enseñar. El tema de comprarlo, no sé cómo está el tema. Si os digo la verdad, no os puedo aconsejar ni decir una cosa por otra, porque no sé cómo está el tema ahora. Hace 2 años que no compro ninguno. Uno lo compré en el 2020 y el otro creo que fue en el 2021. Si no recuerdo mal, este lo compré en el... No lo pone. Este no lo pone en qué año lo compré. Pero no. Uno en el 19 y otro en el 20, porque este lo compré antes. O sea, este es del 19 y el otro es del 20. A ver, espera. Bueno, el esto viene en una carpetita de estas, ¿vale? Para tenerlo todos los esquemas aquí. A ver, ¿dónde está la hojita? Sí. Pues mirad, aquí en el 19 lo compré. Este lo compré en noviembre y el otro lo compré en junio del 20. Así que este tiene 187 colores, 103 lisos y, bueno, ¿cómo se dice? Sólidos. Y 84 combinados. Así que bueno, podemos entretenernos también un rato con él. Es más pequeño, entonces claro, tiene menos colorido, pero vamos, ya lleva lo suyo también. En la página, si veis la página de... Si os metéis en la página de internet, veréis que, o por lo menos antes, ahora no me acuerdo, porque hace días que no me meto, ¿cómo se llama? Los cuadros los califican de más fácil a más difícil. A ver, vamos a decir, laboriosos son todos. Unos, lo que pasa que, claro, pues tienen fondo y tal, y entonces pues tienen a lo mejor cielo, y este cielo pues es más fácil de hacer que, por ejemplo, ponerte a hacer este de las mujeres estas, que es todo, pues eso, vestidos y demás. Algunos tienen algunos fondos que, por ejemplo, este del invitado, que es el que tengo yo allí, pues este tiene un fondo que también tiene telita marinera. O sea, este tiene su aquel. Me gustaría hacerlos y poderlos enseñar en el canal. No sé en qué año, no sé en qué siglo, no sé nada. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, y si tenéis alguna pregunta, alguna duda o eso, o si alguien ha hecho alguno y que nos quiere dar su opinión, pues yo estaría encantada de recibir la opinión, porque sé que hay una alguna chica que sí que ha hecho alguno de estos, y nos vendría muy bien la opinión para saber si merece la pena o no merece la pena. Porque a lo mejor, yo qué sé, me decís, no, es que por el valor que tiene prefiero hacerlo de otra casa que me sale más barato. Bueno, pues eso ya es cuestión de mirar
y de comparar. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y nos vemos en un próximo vídeo.